Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría presentar a los hermanos que vengo acompañando en esta ocasión, ¿verdad? Would you like to come, please? Let me introduce to the group. Vengan, pasen aquí, hermanos, vengan, para que la cámara también los vea a ustedes, ¿verdad? Porque that way you can see them. Okay, the people they can see you. Presentes, hermana. Yamilet Lozano. Okay. Melissa, la hermana Meli. Mi esposa, Sandra. Cristina. Pedro, pasa Pedro. Hermana Becky. El doctor Bill, el doctor Guillermo. Miguel. Pedro también. Pueden pasar, hermano, pueden pasar. Gracias por presentarse. ¿Estamos listos para la escuela bíblica mañana? ¿Sí? Ya hay vacaciones, ¿verdad? ¿Ya todo el mundo está de vacaciones o todavía no? Sí. El año pasado tuvimos ese contratiempo, ¿verdad? Que estábamos en la última semana de clases y por ahí se nos atravesaron las clases todavía, las graduaciones, pero les animamos, hermanos, a estar aquí temprano. Nosotros vamos a salir del seminario a las 7:30 de la mañana. Entonces, en lo que nos toma llegar aquí, 8:30, 8:40 por ahí, para que podamos tener una bonita semana. Y yo sé que ustedes, la labor que ya han hecho, orar por la escuela bíblica, ya mañana es el día ya de llevar todo es a la práctica, ¿verdad? Ahora hay que traer niños, hay que hablar con los papás de los niños, que los dejen venir, y ustedes juegan un papel importante. Nosotros creemos muy firmemente en el evangelismo de niños, ¿verdad? Yo soy un convencido, hermanos, que entre más temprano podamos ganar a una persona para Cristo, es mejor. Y hoy día, con todo lo que está, el bombardeo que hay en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de Cristo, de la iglesia, es más, necesitamos activar a nosotros. Estamos viendo una guerra literal, una guerra espiritual, y la iglesia entonces tiene que estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces, una forma es la escuela bíblica. Es una herramienta que usamos donde podemos traer los niños, los jovencitos, a que escuchen las historias de Jesús, la palabra de Dios, y en esa temprana edad ganarles para Cristo. ¿Sí? Permítanme orar, hermanos, para decirles dónde vamos a tomar el texto esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por que me concedes esta bendición de dirigirme a mis hermanos. Señor, esta mañana oro que tu Espíritu Santo nos bendiga, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para entender las verdades escritas en tu palabra. Y también, Señor, gracias por cada uno que está aquí, cada persona de menor hasta el mayor que se encuentran esta mañana, y oro que, Señor, tu palabra no regrese vacía, así como se ha prometido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero llevarles, hermanos, invitarles, los que están en Biblia, a que busquen en sus Biblias un pasaje, tremendo pasaje del Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 19. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Seguramente es un pasaje que muchos de ustedes conocen, que muchos, ¿verdad? Y si alguno de ustedes no había tenido la oportunidad de hoy va a aprender cosas nuevas, seguramente. Yo creo también, hermanos, que en la medida que venimos en la mañana a reunirnos en la, como iglesia, es como Dios va a hablarnos. Tal vez ustedes tengan algunas pendientes en la casa, en el trabajo, en la salud, en la, pero ¿sabe qué? Desconéctese de eso ahorita, hermano. Estos minutos que vamos a pasar, dígale: Señor, háblame, yo estoy aquí. Es como cuando vamos a la mesa, vamos a disfrutar la comida, el alimento, la cena, que así sea, ¿verdad? Que cualquier otra preocupación que usted tenga, no, que no estorbe esta mañana. Voy a leer Primero de Reyes 19, comenzar en el versículo 1. Síganme con sus vistas, por favor. También los que nos hacen la amabilidad de ver a través del YouTube o el Facebook, Dios les bendiga en sus casas, donde quiera que estén, y que también esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Dice la palabra de Dios así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, con minúscula, los que ella adoraba, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, matarte como uno de ellos. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Escuchar algo así. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Quién se fue? El profeta Elías, ¿verdad? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Qué tremendo, ¿eh? El profeta, el siervo de Dios, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Qué triste, ¿verdad? Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, los lugares de culto, y han matado a espada a tus profetas, a tus siervos.
y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, ¿cómo? Apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes, hermanos, o han oído esa voz de Dios: ¿qué haces aquí? Cuando, si alguien está en un lugar equivocado, ¿qué estás haciendo aquí tú? Si tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi discípulo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, el texto, hasta ahí voy a la lectura. Déjenme hacer como un recuento breve de lo que ha pasado hasta aquí. El profeta Elías, uno de los hombres, tal vez usar la palabra, de los gigantes del Antiguo Testamento. Si pudiéramos numerar, a ver, mencionen los hombres más destacados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, seguramente Elías sería uno de ellos. Había enfrentado a los profetas del Dios falso llamado Baal. En el celo que tenía, había eliminado a todos ellos. Había sido un día agotador lo que había pasado, pero ahora se enfrenta a una amenaza de una mujer. Una mujer que era, aquí voy a decir esto y creo que no me equivoco, tal vez la peor mujer de la Biblia. Tal vez encontrar otra con estas características es difícil. Esta mujer era una bruja, hermanos, era una adoradora de los demonios, de los ídolos, una mujer malvada, una mujer perversa. Y cuando, imagínense, uno de los gigantes de Dios y una mujer, lo hace temblar, él no le tuvo temor a los varones, a quien degolló y todo, pero una mujer lo hizo atemorizarse. Hay personas que Dios llama para que les sirvan. Gracias a Dios, porque aquí yo sé que hay hombres, varones, jóvenes, señoritas que han dado un paso extra para servir a Dios. Gracias, hermanos, porque la iglesia necesita personas como ustedes, que no solamente vienen a sentarse, que no es malo, claro, hay que venir a la iglesia. Yo prefiero que, aunque haya mucha gente sentada, pero cuando alguien da un paso extra, es que entendió un llamado que Dios ha dado
Y si tú eres uno de esos, usted es uno de esos, hermanos, hermana, gloria a Dios por ustedes, los felicito. Porque Dios ha dado dones a los hombres para servirle. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres. Dios sigue llamando algunos para la salvación, algunos para que le conozcan a Cristo. Y tal vez si en esta mañana hay una persona aquí, dos, tres, cuatro, que no le han conocido a Cristo, la Biblia dice hoy es el día de salvación. Hoy es el día. De hecho, nosotros quisiéramos que muchos niños en la semana vengan a conocer a Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Pero tal vez también habrá alguien aquí esta mañana. Algunos otros llaman para que les sirvan en otras áreas de su vida. Ahora, vamos a aprender en este texto, hermanos, en este pasaje, que cuando una persona emprende grandes cosas para Dios, nunca bajemos la guardia. Nunca vamos a ser tan vulnerables como después que tuvimos un éxito espiritual. Repito esto, fíjese. Cuando algo hacemos bien, Dios me ha llamado para hacer algo, servirle, y yo obedezco, lo hago. Y en el nombre del Señor todo sale bien, gloria al Señor porque todo estuvo bien. Pero no bajemos la guardia ahí, pensando, bueno, ya que gracias a Dios por todo lo que se hizo, porque nunca vamos a ser tan vulnerables que después de una gran victoria. Porque los esfuerzos que se hacen ciertamente agotan nuestras fuerzas. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos agotados. Por eso yo siempre también les digo, no dejen de orar por el pastor, hermanos, por su esposa. Los pastores, Dios nos ha dado una responsabilidad mayor todavía, una carga mayor, y nos sentimos muy, muy protegidos, muy bendecidos cuando sabemos que gente está orando por nosotros, que hay gente en la iglesia que ama a Dios, que también le sirve al Señor y ora por su pastor todos los días, pidiendo fuerzas, salud, protección, que el Señor les siga usando grandemente. Yo les animo, hermanos, que sigan haciendo esto. Elías en este momento está agotado, el siervo está sin fuerzas, está con miedo, está amenazado de que lo van a matar y huye, es lo que hace. Nosotros vivimos tiempos difíciles también. ¿Cuántas veces hay desánimo en el creyente por alguna razón u otra? Estrés, agotamiento, cansancio, algunas enfermedades como que nos bajan, como la alta presión, la hipertensión, ¿verdad? La diabetes, a veces en alguna matrimonio, esterilidad, que no se puede concebir un hijo. Todo eso es un cúmulo de cosas que al creyente vienen a hacer una carga muchas veces. Debilidad nerviosa, tristeza, abandono, los negocios no van bien, las cosas no están saliendo bien en mi trabajo, etcétera. Y eso causa, hermanos, esos bajones espirituales, ¿verdad? Por eso yo esta mañana quiero animarles que estamos los hijos de Dios bajo la poderosa mano del Señor. Amén, hermanos, podemos decir un amén más fuerte, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios. No le hace cómo te sientas esta mañana. Tal vez si tú dijeras, ay pastor, si supieras cómo ando hoy, si supieras cómo me siento. Pero yo quiero animarte, hermano, y animarles a que estamos bajo la poderosa mano de Dios. El que habita, ¿se acuerdan de ese texto, verdad? A la sombra del Altísimo morará, bajo la sombra
del Omnipotente. No le hace, hermanos, que nos encontremos con personajes reales o ficticios, como Acab, por ejemplo, el rey malvado, como Jezabel, esta mujer que era una mujer mala, terrible, perseguidora de la fe. Ellos servían a Baal, un dios cananeo. En su tiempo, él era este ídolo, era considerado el dios más poderoso de todos los dioses. Se le adoraba como el dios de la fertilidad, el dios del clima. Y lo triste era que gente de Israel ya lo estaba siguiendo. Gente que Dios les había dicho: no servirán, no adorarán a dioses ajenos. Y había gente que lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces creyentes en nuestras iglesias, verdad? Que han conocido a Dios, le han servido y de pronto se apartaron, se alejaron de ese Dios vivo a quien ellos servían. Hechos, primero de Reyes 18:21, hay un texto, hermanos, que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Miren, tal vez aquí hay gente que dice: sí, yo amo a Dios, quiero seguir a Dios, quiero servirle, voy a la iglesia, pero por otro lado está sirviendo a Satanás todavía, al mundo, a la carne, a apartado de Dios. Esta mañana les dejo este texto, primero de Reyes 18:21, cuando Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, vete en pos de él. Es lo que le dijo. Y el pueblo no respondió palabra. Los desafió así el profeta. Y yo esta mañana, hermanos, quiero llegar al mismo punto. Si hay alguien aquí que anda: sí quiero y no quiero, y que me gustaría pero no puedo, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a decidir a servir al Señor con integridad, con todas tus fuerzas? No le hace que tengas todos los problemas que mencioné o otros que no mencioné, pero hoy es tiempo que te definas. Elías le dijo al pueblo: si ustedes creen que Jehová es Dios, síganle, sírvanle. Y si no creen, si creen que Baal es el Dios, váyanse atrás de él. Váyanse atrás de él. Si hay gente que tú piensas que el mundo cambiamos de... ¿Ya nos escuchó? Si el mundo es lo que me gusta y es lo que yo quiero, es que sí quiero ir a la iglesia, pero me llama mucho la atención las fiestas, el baile, la droga, la borrachera. Vete entonces, si eso es lo que quieres. Pero si tú estás convencido que Dios es quien es, síguele, sírvele. No le hace que estemos agotados, hermanos, algunas veces. Es como cuando, en otras palabras serían: ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer una mezcla entre dos cosas, entre dos religiones? Es que mis papás me enseñaron esta religión, es que yo crecí en esta religión. Estamos en una mezcla de dos cosas que no se pueden mezclar realmente. El culto a Dios y el culto a Baal no son, ¿cómo se dice? Afines. Son dos cosas distintas. Si vas a servir a Dios, hazlo. O si quieres servir a Baal, hazlo. Pero no hagas una mezcla de los dos. Con cierta frecuencia, hermanos, nos sentimos rodeados de circunstancias, de adversidades que amenazan con desalentarnos y provocar en nosotros un sentimiento de derrota. Algunas de cosas pueden ser reales o incluso imaginarias. Es muy probable que esta mañana algunos de ustedes, otra vez, como ya mencioné algunos
cosas estén pasando. Voy a mencionar otros. Por ejemplo, desempleo. Alguien que ay, hermano, no tengo trabajo, no hallo cómo solucionar el problema económico en mi casa, o mi negocio está estancado, estas enfermedades que me han detectado recientemente, me han dicho que tengo este problema, me apareció este otro. Esas son cosas reales que pasamos. Causan desánimo. Gente que está enfrentando problemas económicos serios. ¿Cómo le hago para pagar los estudios de mi hijo, las colegiaturas, la escuela? Cambios en el carácter. La persona se vuelve más irritable, ¿verdad? Cuando hermanas que tienen esposos no convertidos, que dicen, he estado orando por mi esposo tanto tiempo y no veo. Hasta parece que se hace peor cada vez que oro más. Hijos que no tienen ningún interés en el Señor. Problemas matrimoniales continuos. Que no hallamos cómo solucionar. A veces prefiero estar fuera de la casa. O prefiero que mi esposo no llegue. Cosas así, hermano. Son cosas que pasan. Y que parece que no tienen solución. Oposición en el trabajo. Deudas que a veces son impagables. Presiones de tiempo. Debilidades espirituales. Culpas. Cosas que hicimos en el pasado y que no podemos soltar. No podemos. Culpas a veces falsas, a veces reales. Pruebas constantes para un pastor cuando hay estancamiento en la asistencia a la iglesia. Para los maestros, tenía tantos alumnos en mi clase y ahora bajó. ¿Qué pasó? Todo eso viene a causar un desgaste. Oposición satánica, hermanos, al tratar de hacer la obra. Decimos, vamos a hacer esta actividad, vamos a emprender esta otra actividad y parece que alborotamos a todos los demonios ahí, ¿verdad? Contra nosotros. Desaliento. Un tiempo que, cuando parece que todo colabora para que nos vaya mal. Elías, hermanos. Había logrado una victoria tremenda, enorme. Había hecho. El hecho de terminar con todos esos profetas del ídolo de Baal le había causado tanto desgaste. Todo lo que hizo, si pueden leer ustedes el capítulo 18, y luego esta mujer amenazándolo de muerte. La amenaza de esa mujer lo aplastó realmente. Llenándole un desaliento horrible de este siervo de Dios. Estaba agotado. Muchas veces, otra vez, nos podemos sentir así nosotros, hermanos. Y cuando, mire, si alguien dice, no, hoy no voy a ir a la iglesia porque me fue muy mal en la semana, estuvo horrible, todo me salió mal, y piensas que quedándote en la casa vas a tener un alivio, es al contrario, hermanos. Cuando venimos a la iglesia, es como el Señor usa cualquier cosa, un canto, la Biblia, un testimonio, a veces ver a alguien, una palabra de alguien, para levantarnos otra vez el ánimo. Yo les animo en el nombre del Señor, hermano, esta mañana. Si ustedes están pasando por como el profeta, ¿verdad? En este momento, ¿cómo se sentía él? Yo les animo para que vuelvan a ese amor. No dejen que se pierda ese amor. Saben que todos los hombres y mujeres, incluso en la Biblia, como Elías es un ejemplo, pasamos por momentos así. Me acuerdo también de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en un momento, fíjense, el hombre este que fue el precursor, el que fue preparando el camino para el Señor,
Él lo predicó con tanta energía, reconociendo siempre a Cristo, ¿verdad? No a él, lo que él hacía. Pero un momento, cuando lo encarcelan, ¿se acuerdan que le dijo a sus discípulos que había bautizado a Cristo? Era todo lo que él había hecho, la seguridad que tenía por el Señor. En la cárcel le dijo a sus discípulos: vayan y pregúntenle si él es el Mesías, si él es el enviado de Dios. Uno dice: ¿cómo? Pues no lo había dicho, no lo había asegurado tantas veces él. He aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Con tanta seguridad lo había dicho. Pero en la cárcel dijo: vayan y pregúntenle. Entró una duda tremenda a su vida. Y Cristo, lo que le dijo, la respuesta, no le dijo: sí, díganle que yo soy el Mesías, pero lo que han visto, lo que ha sucedido, que no se le olvide que los ciegos han recuperado la vista, ¿verdad? Y empezó a enumerar los milagros. Muchas veces necesitamos nosotros recordar eso, hermanos. Si estás pasando por momentos difíciles, acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que el Señor ha, cómo te ha sacado, cómo te ha levantado, ¿verdad? No le hace que otra Jezabel esté ahí, que otro Acab esté ahí. Elías, dice el versículo 4, 19, 4, se fue por el desierto y se sentó en un enebro y deseaba morirse. Esto es algo muy triste, pero también no es de extrañarnos. A mí me gusta mucho predicar, hermanos, mucho más lo positivo, ¿verdad? Pero tampoco no ignoro las maquinaciones del diablo. Cuando escucho de que una persona se suicidó, creyentes, digo: ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar por la mente de una persona? ¿Qué puede en un momento dado venir a la mente de alguien y que tome la decisión de quitarse la vida? Yo lo entiendo, hay poderes muy grandes, hay fuerzas demoníacas haciéndole que tú no vales nada, no sirves para nada, a nadie le importas, así. Eso fue en cierta forma cuando Elías deseaba morirse. Es más, le dijo: oh Jehová, quítame la vida. Él mismo le dijo a Dios: pues no soy mejor que mis padres. Otro, compararse con alguien más. Si yo me comparo con alguien y yo me voy a sentir así pequeñito, ¿verdad? Y el otro lo voy a un gigante. Hermanos, tengo que saber que Dios a mí me dio unos talentos y dones que, o a este hermano le dio que a mí no me dio. Pero Dios me ha dado también cosas a mí para yo ser usadas. Ninguno de ustedes te sientas como que no, yo no sirvo para nada. En la iglesia yo no soy útil para nada. Claro que sí lo eres. Claro que sí. Desde aquí yo sé que hay jóvenes, señoritas, que Dios puede llamar al ministerio. Y me gusta, cómo me encantaría, en serio, hermanos, que de aquí, tenemos el seminario tan cerca, tan bonito que está quedando, todo lo que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Que Dios llamara a jóvenes y que dijeran: ¿sabes qué, pastor? Dios ha estado trabajando en mi vida. Voy a ir a prepararme para servir al Señor. Es un asunto de fe. Yo les digo, en la experiencia mía, tal vez ustedes conocen al pastor Gerardo, pero yo acepté a Cristo a los 15 años y estaba en la iglesia como ustedes, muchachos, ¿verdad? Activo y con el pastor y vamos a las misiones y visitar y todo. Pero por mi mente nunca jamás pasó que Dios me iba a llamar a mí al ministerio. Yo no, la verdad que no estaba nada, nada. Pero el Señor
También creo, hermanos, que va a llamar a la gente que está involucrada, no a los que no están aquí. Entre más ocupado está alguien para el Señor, es las herramientas que el Señor va a usar ahí. Si tú estás dando, ya diste ese paso al frente de involucrarte, de, tal vez el Señor te está llamando y esta mañana confirme algo contigo. Quiero terminar esta mañana. Yo sé que ya casi es tiempo de que ustedes terminan. Quiero terminar leyendo algunos textos, hermanos, pero que van a ser, mire lo que Dios te dice esta mañana. Si alguno de nosotros está pasando algo así como Elías pasó, mira lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en mi fuerza. Yo no tengo ninguna fuerza. Yo no tengo fuerzas, pero sí sé quién me puede fortalecer. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Salmo 27:5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dos textos más. Isaías 41:10: no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Déjeme leer todavía dos más. Isaías 41:13: porque yo, Jehová, dice la Biblia, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, como el papá al niño, ¿verdad? Así como va y lo lleva agarrado, tomado de la mano, y te dice: no temas, yo te ayudo. Jeremías 20:11: mas Jehová está conmigo, dijo. Qué seguridad del profeta, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Este y muchos más textos en la Biblia nos dan seguridad de quién pelea por nosotros. Quiero terminar esta mañana, hermanos, quiero orar. Me gustaría decirles esta mañana: si alguno de ustedes, fíjense bien la invitación que voy a hacer, si alguno de ustedes no ha conocido a Cristo, hoy es el día de salvación. Si a ti te gustaría decir: pastor, ora por mí, yo necesito toda esa protección que Dios promete para mí, porque sin Cristo estás solo, te lo digo, pero con Cristo podrás disfrutar de estas bendiciones.
Número uno, ¿habrá alguien que quiere entregarse a Cristo? Dos, ¿habrá alguien esta mañana que puedes decir, en muchas cosas me identifico con Elías, porque he experimentado, he pasado o estoy pasando cosas como Elías? Esta mañana ya sabes en quién está la respuesta. Y la última invitación que voy a hacer, si habrá alguien esta mañana que tú dices, ¿sabes qué, pastor? Dios, a través de este mensaje, a través del profeta, de los textos, de lo que se dijo, Dios me ha confirmado un llamamiento al ministerio. Así como Dios llamó al hermano Gerardo, a Diana, a mi esposa o a mí, a otros al ministerio, Dios sigue buscando personas que den ese, no un paso, dos, tres pasos al frente, para decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé mañana, yo no sé el futuro, pero si tú quieres usarme, aquí estoy. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Todos de pie, y vamos a orar. Y voy a hacer, ya expliqué la invitación, ¿verdad? Si hay alguien que quiere responder a un llamamiento esta mañana, en cualquiera de las áreas que dije, te voy a pedir que vengas, y yo quiero orar por ti aquí al frente, pero vamos a orar primero. Padre Celestial, Señor, esta mañana oro que tu palabra, Señor, bendiga a cada persona que está aquí presencialmente o nos esté viendo en algún lugar. Señor, ya expliqué, Señor, si tú quieres, Señor, bueno, tú quieres, Señor, que todo mundo se arrepienta, que todos vengan a conocer a Cristo. Si hay alguien aquí, Señor, anímale que lo haga. Igual si hermanos han pasado momentos difíciles como Elías, que vuelvan al primer amor. O si tú estás llamando a alguien para que te sirva, toca los corazones esta mañana, Señor. Y a ti sea toda honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.